way of communication with others. Even though we speak a lot of other different languages, we can, you know, communicate. We can actually connect to each other in music. So I think it's a wonderful way to really express yourself without, you know, without speaking in the same language. Yeah. And I think music has all the emotions that everyone shares in the world. Anyone, it's universal. So I think it's a beautiful thing, and I am so grateful that I can pursue my career in music. Ahí está, pues mi definición me la ganó. Ah. Eso lo dicen todos. Ah, sí, ¿verdad? El primero es el ganón. Pues la música es un lenguaje. Es un lenguaje como el italiano, el francés, el alemán, el checo, cualquiera, ¿no? Y estoy de acuerdo con ella en que no necesita uno saber el código, no necesita uno saber leer música para poder percibirla, ¿no? Entonces es una forma artística de comunicación que te llega sí al cerebro, pero te llega más a las vísceras, ¿no? Entonces ahí yo creo que radica la universalidad de este lenguaje. Te llegan las emociones y es lo que uno procura transmitir, ¿no? El compositor pone lo que quiere. Y uno le da, es como darle un tono de, una entonación distinta a un idioma, ¿no? Entonces cada quien le pone su interpretación personal, ¿no? Creo que ahora lo que estamos haciendo con la UNAM y con el maestro Cuadra es una interpretación muy, muy precisa, muy apegada a lo que Verdi escribió, lo cual es, pues a fin de cuentas lo que queremos, ¿no? Que dar el mensaje del compositor lo más claramente posible. La música es la voz del alma. Todas las almas en el mundo pueden comprender la música, aunque hablemos distintos idiomas, aunque tengamos distintas nociones del tiempo, aunque seamos diferentes generaciones. A través de la música podemos expresar cosas que entiende nuestra alma y que otras almas entienden. Cuando nosotros nos circunscribimos solo a un tipo de música, estamos limitando el lenguaje de nuestra alma. Lo que lograron los grandes compositores como Verdi, como Mozart, como Beethoven a través de la música, es que ellos dejaron un mensaje en el tiempo para el resto de la humanidad. Ojalá y se den la oportunidad de venir a la Sala Nesa, que es una de las salas más hermosas de América, a escuchar esta música, que no existe un aparato de sonido en sus casas que pueda reproducir los matices, las sutilezas, los sonidos tan fantásticos que logra hacer la orquesta en esta obra. Su alma se va a sentir muy feliz, se los aseguro. Qué bonito. Hola amigos de FUNAM, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Somos el cuarteto de solistas. Ok, la pregunta, ¿qué es la música? Pues bueno, ya me la ganaron. Lo único que podría decir es que la percepción que no es solo mía, sino que es de muchas, y lo comparto con todos, es de que la música es un medio de comunicación, pero yo me atrevería a decirlo así, sonando muy romántico, que es el medio de comunicación más puro que hay en la naturaleza. Es decir, ya nosotros ya lo codificamos y ya lo expresamos, pero, o sea, música lo hay en la lluvia, la música lo hay en el aire, la música, y de ahí lo tomamos y lo codificamos y hacemos espectacular música que hay aquí. Y como dice el maestro, los invitamos a que vengan, porque no solamente vienen a escuchar un concierto, vienen a participar en un concierto. Es el éxito de un concierto no es solamente los que están arriba, sino los que están abajo. Hay veces de que entras y el público tiene un, ¿cómo se dice? Una energía que ¡pum! Y te hace explotar, y ahí ves que el público pues no la tiene, ¿no? Y entonces tú reaccionas a esa energía. Entonces, al final de cuentas, quienes hacen el concierto no somos los que estamos en el escenario, sino somos todos. Así que los invitamos próximamente este sábado y domingo, sábado a las 8, domingo a las 12, en la sala de Nezahualcóyotl con la UNAM. Yo me atrevo a empezar. Verdi es... No, mejor empiecen ellas. Ningún compositor exploró la voz humana como Verdi.
Mozart es a los cantantes lo que Bach a los instrumentistas, pero Verdi llevó la exploración del alma humana y de la voz y sus posibilidades como nadie más. Verdi le exige al cantante una condición impresionante. Para nosotros, nuestra vida no puede estar completa como cantantes si no hemos enfrentado alguna de sus partituras con regular éxito. Es imposible hacerle justicia plenamente. Hay una tarea siempre para los cantantes para poder resolverlo. Y Verdi, en lo particular, siempre será para los cantantes un reto para nuestras voces, porque compromete no solo la voz, sino la comprensión del ser humano en lo más profundo. Esta misa de Requiem es, digámoslo así, que una ópera muy espiritualizada, pero va a pedir a todas las voces todos los matices que sean capaces de dar, la profundidad en las emociones, que es algo que Verdi maneja de una manera impresionante. Pide notas virtuosas, pide frases que parecen interminables, y además, con una orquesta y unos sonidos, él explora toda la resonancia que se puede tener en la voz, no solo en cada solista, lo van a oír en el coro, es espectacular. Verdi es, sin lugar a dudas, el compositor que todos los cantantes anhelamos hacer con justicia algún día. Pues Verdi también, si tomamos un poco en cuenta el contexto social, Verdi fue una figura muy importante políticamente también. Entonces, eso, digo, hay gente que puede decir, ay, nada más es chunta, chunta, ¿no? Pero no, aunque haya partes en que es pumba, pumba, están llenas de emoción. O sea, no nada más es porque sí. O sea, cada nota tiene su significado, ¿no? Y como dice Leonardo, para mí, en mi vida, para mí, cuando empecé a cantar, una de mis metas era poder cantar Verdi y poder cantarlo pues, bien, ¿no? Creo que de hecho la primera obra de Verdi que yo canté, ya comencé por cantar, fue esta obra del Requiem. Y, wow. Y bueno, fue después de un ratito, ¿no? Y todavía uno le sigue encontrando y siguen saliendo retos que son una maravilla, ¿no? O sea, no es que te abrumen estos retos, sino que los tomas con entusiasmo y esa es la magia, la maestría de estas obras de Verdi. I think the text of Requiem it's very heavy. It's very it talks about your salvation, you know? It's like a serious prayer. You actually pray to God to save these souls, and you know, this text is very, very intense. And I think Verdi is one of the I think he is the only composer who can really manage to bring this text into his music and make it like a perfect piece of, you know, perfect art piece. And this Requiem is, I think, one of his best masterpieces, I think. And Verdi, I think he mentioned something about he understood the voice very well. I think he's the one who really understood how the singers work, you know, how the voices work, mm-hmm. the range, you know, all the expressions, the accents. It's just made for you. It's like a suit, very, you know, very nice suit. So although it sounds very intense and in music and in text, as singers who are performing this piece, we are very comfortable in this piece, and that's the magic of Verdi. And yes, and that's why we love Verdi as an artist, as a musician, as a man, I guess. No, bueno, ¿cuál es la pregunta? ¿Música? ¿Qué es música? Ok. Verdi para sí, bien. Verdi. Bueno, para empezar, Verdi y luego Regio. Verdi, estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros. Gracias. No, mira, voy a utilizar las palabras que dijo ahorita el maestro Huerta acerca de que Verdi llegó a emplear la música, la expresión en la voz, pero lo más importante
era lo que había dentro de ella. Él dijo ahorita una palabra, teatralidad. Es decir, encontrar dentro de una palabra, encontrar dentro de una frase, dentro de una línea musical, la teatralidad que buscaba. Porque él era un hombre de teatro, era un hombre de pueblo, un hombre que estaba en las fiestas, toda la cosa, y de ahí se formó. Y utilizaba los sentimientos, y con los sentimientos los plasmaba en la música. ¿Cuántas indicaciones no hay en alemán de la edición que dice tristemente, lamentosamente? O sea, buscaba eso. Entonces, Verdi explota la teatralidad en su música. Y eso te ayuda a ti a explorarte. Me acuerdo mucho de que estábamos en un... ¡Ah, cuál amor! ¿Cuál creo que es esa? ¡Cuál amor! Traviata. Está cantando el tenor. Y tenores. Y la música... La música es simple, lo que dijo él. Es muy básica, es un chuntata, ¿te lo quieres llamar así? Pero utiliza ese chuntata para explotar, y entonces le permite al cantante no solamente escuchar, o que se escuche una gran voz, o no se escuche, sino que escuche una gran evolución de tu sentimiento que te lleve a lo máximo. Y en cuanto al Requiem, el Requiem yo creo que todos lo soñamos, ¿no? Yo me acuerdo que la primera vez que escuché un Requiem fue una grabación con Cesare Siepi. Cesare Siepi, Benjamino Gili. Esa, la grabación. La grabación. ¿Quién decía? Toscanini. De Sabata. Una grabación así. Y entonces yo me acuerdo que yo quiero cantar algún día eso. Estamos hablando de otro siglo, de otra época, de otras costumbres. No podemos negar de que en esa época, y lo sigue siendo ahorita, pero en esa época el cristianismo era muchísimo más fuerte aún de lo que es ahora, y había todavía mucho miedo en cuanto a la muerte, que bueno, no es que no, a mí no me da miedo, no, claro que sí, pero o sea, esta idea del castigo, de que te vas a ir a purgar tus pecados, y si fueron muy malos, pues no solo los purgas, sino que toda la eternidad te vas a estar azotando el pingo, se plasma mucho en la música. ¡Pam! ¡Pam! Eso lo escuchas en las películas que hacen de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Bombas, muerte, destrucción y toda la cosa. El días, días, es miedo, es terror, es o sea, y eso lo plasman en la música de manera maravillosa. Por supuesto, luego tenemos números preciosísimos donde está la esperanza, ¿no? Es como, ¿cómo se llama la novia de Dante? Beatriz, ¿no? Cuando llega al cielo y que después está con Virgilio y llega, y entonces tenemos números maravillosos, que son gloriosos, pero son brillantísimos, ¿no? Y luego lo que tiene la maestra al final, que es con el coro y toda la cosa, que es oscuro, 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 y de repente empieza a ver luz, que ella forma la luz en ese momento, y es maravilloso la forma en que lo maravilla. Requiem de Brahms, por ejemplo, Brahms dijo, no, yo no quiero nada de trayectorias, nada, la muerte es algo súper chido, y entonces hace un requiem también. Fore, que hace un requiem también tan hermoso. O el hecho de que casi, no todos, pero muchos requiem utilizan el re menor, sino como en un principio lo utilizan para remarcar. Y entonces se considera por eso el re menor en la tonalidad de requiem, ¿no? Por la sangre, por el... Bueno, ya me extendí. Y bueno, gracias. Same to everyone in this room. We have to wake up earlier so that our voice is very fresh and warmed up, awake. It's part of our body, so we have to wake up early and we warm up. We have our own vocalization, you know, for each of us. And now go through the musical notes that Maestro gave us during the rehearsals and just focus on what message you want to give to the audience. I think that's the most important. You can be sick on the day of the performance, but I hope, you know, we're feeling well, but that happens. But as long as you give the message to the audience, I think that performance is memorable to the audience and to yourself too. And I think that's the most important thing. Para mí uno de los retos que tiene Verdi, y en general el verismo, es el controlar las emociones. Porque es una música que sí te lleva mucho, mucho, mucho a las emociones extremas, ¿no?
Lo vemos en las óperas, e incluso en este Requiem, que es tan operático, ¿no? Entonces, mi reto es no desbocarme, ¿no? Sino, ahora sí que como que desde afuerita, pero bien sentido, ¿no? Y una vez un colega, estábamos haciendo Mesías, creo, y le dijo, ¿qué piensa usted? Ya que hay tantas veces que ha cantado el Mesías, digo, hemos cantado varias veces esta obra. Dice, pues yo lo canto como si en el público hubiera alguien que nunca lo ha escuchado. Y como si hubiera alguien que lo va a escuchar por última vez. Ay, Dios. Entonces, pues es un poco extrema esa visión, ¿no? Pero es también como si uno lo cantara por primera vez, nunca sabe lo que va a pasar. Y entonces, digo, no, porque uno se vaya a morir, ¿no? Sí, claro, sino, claro. entonces es darle, como decía hace un momentito, darle la importancia que tiene al texto, a la música, a la dinámica, a la lógica. Pues yo creo que es una música muy bonita. Yo también. No, está fácil. Verdi sabía de voces. ¿Cómo se llama su esposa? ¿La Streponi? Giuseppina Streponi. Giuseppina Streponi, o sea, estaba casada con una supera. O sea, de que conocía de voces y conocía las operadoras, las conocía muy bien. Entonces, tanto así que mira el solo que le dio al final, ¿no? Así que se los que ya los hombres ya siéntense, va a cantar mi vieja. Ajá, entonces, sabía de voces. Y eso se siente. Eso, cuando estás cantando, se siente. Hay muchas veces que estás fuera y estás viendo y dices, wow, eso suena increíblemente difícil. Y sí, es increíblemente difícil, pero el bueno de Giuseppe te lleva así a construir una frase de acá y así, y la y flores y flores y flores. Entonces, no es tan difícil. O sea, sí es difícil, es muy difícil, pero él te lleva de una manera tan bonita que te lleva de una manera, solamente es que te dejes llevar y ya llegaste. Prepararse para cantar lo que sea es una vida de preparación. Uh-huh. Ustedes van a ver en 2 horas las 10.000 horas de estudio que tenemos atrás nosotros, los años que tenemos trabajando, porque no hay 2 funciones iguales, no somos las mismas personas. La función del sábado no va a ser la del domingo, se los garantizo, va a haber contrastes tremendos porque somos seres humanos muy distintos. Yo cada vez que salgo a cantar hay un fenómeno que les platico a mis alumnos. Yo salgo estamos en oscuro y vamos a pasar a donde está la luz, donde está el público. Yo siempre me imagino que estoy naciendo a una breve vida de las 2 horas que voy a estar ahí, o 3, lo que dure el performance. Para mí eso es un evento que vale la pena vivir. Son las 1000 vidas que quisiéramos vivir los artistas. Los seres humanos los vivimos en cada reto que tenemos. Y la preparación siempre es entre estar bien físicamente, hay que cuidarse mucho, hay que estudiar mucho, pero sobre todo hay que mantener un corazón como la primera vez que quisimos cantar, porque es muy fácil, el trabajo a veces nos roba estas alegrías a algunas personas, y hay que mantenerse muy contentos y muy agradecidos siempre, porque ese es lo más particular, lo que acaba de decir Carla. No es que sea la primera o la última, es que cada vez que nosotros cantamos es algo único. Cuando ustedes lo ven en una grabación, es algo que ya ocurrió, es una foto, es un momento atrapado en el tiempo. El evento ocurre en un tiempo exacto, único y absoluto. Empieza y se dispersa. Es inexorable. Y yo creo que la preparación más difícil que tiene que concentrarse un artista, el que sea, es disfrutar cada proceso. Porque nosotros, lo que les enseñamos a ustedes son 2 horas de todo el proceso de una vida de muchísimos años de trabajo. Yo les tengo una sugerencia al público en general, y especialmente a los que no conocen esta obra, que no vengan con prejuicios, ¿no? Que se rindan ante la música. Porque muchas veces uno dice, ay, un concierto de música clásica, ¿no? Porque no sabemos qué es. A mí me pasó.
Lo digo por experiencia propia. Entonces vengan y ahora sí que flojitos y cooperando. déjese llevar por esto, esta obra que está, es un oleaje de emociones, como decía Rodrigo hace un momento. Es muy contrastante, tiene unos momentos fortísimos, como el Dies Irae, ¿no? El día de la ira final, o el día del juicio final, en que todo el mundo será juzgado. Y hay otros como el Hostias, el Preches, que es etéreo, ¿no? O el recordar el dueto del soprano y el mezzo. Entonces, ríndanse a ese tipo de emociones que los van a dejar. Si logramos cumplir con nuestro cometido de comunicación, los van a transformar. Es como... ¿Has probado el anís? Claro. Bueno, el anís es un sabor muy fuerte, es muy dulce. Hay mucha gente que lo prueba por primera vez y no le gusta. Entonces, hay que saber... A una persona que jamás ha tomado anís, hay que saber qué anís darle, ¿no? Si se lo rebajas tantito con anís seco o algo así, le pones unas mosquitas arriba para que sepa rico, ¿no? ¿Qué? Bueno, granitos de maíz, de granitos de maíz, granitos de café. Granitos de maíz. Y se lo das, ¿no? Creo que este Requiem, esta obra, es perfecta para gente que no se ha acercado a Verdi o que no se ha acercado a un concierto, porque es espectacular en todas las facetas, ¿no? Desde que empieza hasta que acaba. Es espectacular. Entonces la gente que nunca ha escuchado iba a decir, ay, eso ya lo escuché en alguna parte, que dice, ay, sí, qué padre, ¿no? Entonces creo que es una obra perfecta para que se traigan a sus primos, sobrinos, tías, nueras, cuñados, ex esposos que nunca hayan venido. Es como una ópera que se dice, pues mira, si vas a presentar un Strauss, pues, o sea, si una persona va a escuchar una ópera por primera vez, pues mejor llevar algo que una introducción bonita, ¿no? O sea, no digo que Strauss, digo, yo soy amante de Strauss, pero puede ser muy difícil, o un Wagner, ¿no? Meter primero un Donizetti, meter primero un Verdi, algo así. Igual, creo que para la música de concierto, es una gran oportunidad para que vengan y conozcan y se enamoren. I can say that this performance of Third Requiem will be your lifetime experience. I can say that it's a complete piece with the full orchestra, chorus, full voices of singers, and it's just so unreal. So I think that's one of the main reasons that everyone should come to see, even though it's your first time. I mean, well, if it's your first time, I think they'll be shocked. And I'm sure that they will fall in love with classical music. I can really say it with my heart. I hope they have a great time. I hope they just open their mind and just don't have any stereotypes of, you know, classical music being boring or I understand, but just be open, and I'm sure Verdi's Requiem will open all the senses that you have. So yeah, come see us. con la música pasa igual que con las personas. A veces por su apariencia las juzgamos, las prejuzgamos. A muchos les ha pasado que alguien los ve y crea un juicio de ellos. Ay, es muy sangrón, entonces. Pero cuando te conocen, oye, qué padre, ahora que te conocí vi que eres muy buena onda. Yo les invito a que no se priven del privilegio de conocer la música de concierto, la música que se hace en esta sala, porque ese es un reto. De verdad, aunque ahora tienen Spotify, YouTube, el mejor aparato de sonido que tengan en su casa no puede reproducir los matices que van a escuchar en esta obra. Oír la música en vivo es impresionante. Si se dan esa oportunidad, van a tener un regalo muy grande. Siempre el arte es una cuestión de perspectiva. Tú sabes cuando hay un chocolate bueno y un chocolate malo, cuando puedes probar ambos. Dense la oportunidad de probar este tipo de experiencia sin juzgarla. Se van a dar cuenta que tiene para todos los gustos, porque esta música refleja al ser humano de una manera muy especial. Todas las emociones capaces que alberga el alma humana
las van a escuchar en esta música. No hace falta ser muy instruido ni entenderla, simplemente hace falta llegar, sentarse y dejarse arropar por todo lo que van a escuchar. Y ya después ustedes saquen sus propias conclusiones. Si la experiencia les gusta, inténtenla nuevamente. Estoy seguro que la música en ustedes, cuando ustedes se den oportunidades como las personas, se van a enamorar de ella porque es más buena de onda de lo que parece.